Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto saludarlos y desearles un lindo día. Vamos a tomar el Salmo o el capítulo de la Biblia correspondiente para el día de hoy. Es el Salmo 147, alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Recuerda, hay un mensaje de Dios para ti hoy. Y el Salmo 147 es un himno de alabanza, de gloria y alabanza al Creador, porque ha hecho todas las cosas para el bien de sus hijos. Y también se alaba a Dios porque Él provee para nuestras necesidades y se deleita en habitar con nosotros como sus hijos. Vamos a las tres preguntas. ¿Qué dice este capítulo acerca de Dios? Número 1, versículo 2. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él edifica Jerusalén. Recuerda que Jerusalén e Israel es un término que ahora simboliza a todos los seguidores de Cristo Jesús, a su iglesia, a ti y a mí. Somos el pueblo de Dios para este tiempo, de acuerdo al contexto bíblico y a la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que Él nos edifica. Eso es lo primero que encuentro acerca de Dios, que Él edifica, Él nos edifica, Él nos construye. El versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón, Él nos sana, Él es nuestro sanador. Y el versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, se nos habla allí de que las estrellas son un símbolo de los ángeles. Así que el Señor cuenta a todos sus ángeles, a todos llama por su nombre, hablando de las estrellas. El versículo 5, grande es el Señor nuestro Dios y mucho es su poder. Él es grande y es poderoso. Versículo 6, vamos rápidamente al versículo 6. ¿Qué nos dice? Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Él exalta a los humildes y humilla a los impíos. Versículo 8. Él es quien cubre de nubes los cielos y prepara la lluvia para la tierra. Desde el versículo 8 en adelante, el salmista habla acerca de Dios como el creador y sustentador de la tierra. Con la lluvia, con la escarcha, habla de la nieve, habla de las de los fenómenos climáticos sobre la tierra y cómo Él controla todos estos. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice este capítulo acerca de mí? ¿Qué dice acerca de ti? Versículo 1. Alaba a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Querido amigo, yo encuentro aquí que alabar a Dios me hace feliz. Alabar a Dios nos hace felices. Versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo me recuerda que nosotros los seres humanos somos débiles y nos quebrantamos. Y mientras vamos por el viaje de la vida, por el camino de la vida, somos heridos. Esa es la realidad de nosotros como personas, como seres humanos. Y el versículo 6 dice, Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Aquí vemos nuevamente que el salmista nos habla de dos grupos de personas, los humildes y los impíos. Vale la pena preguntarte, ¿en qué grupo tú estás? La tercera pregunta de aplicación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante esto que leemos acerca de Dios y acerca de nosotros? Número uno, en el versículo 1 nos dice que alabar a Dios sana. Por eso, alabemos a Dios, cantemos a Dios. La alabanza es suave y hermosa. La alabanza es como un masaje para nuestra alma. Así que, ¿qué debemos hacer? Alabar a Dios de todo corazón y tomarlo como un remedio para nuestra alma. El versículo 3 nos indica que si te sientes quebrantado, herido, Dios te sana. Dios cura tus heridas. Así que vamos al Señor. Si estás quebrantado hoy, si estás herido, ven a Cristo Jesús, búscalo en oración,
Entrégale a Él. Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él te va a masajear el alma y te va a dar el ánimo para continuar. En el versículo 6 nos llama a que tomemos la actitud de la humildad. El Señor espera que estemos delante de Él humildemente. Y la humildad no la vamos a producir nosotros. Necesitamos pedirle que Él nos la dé a través de su Santo Espíritu. Oremos por la humildad. Del versículo 11, leamos. Se complace Jehová en los que lo temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser temerosos, temer a Dios. Temer a Dios es reverenciarlo, respetarlo, obedecerlo y esperar en su misericordia. Finalmente, su bendición llegará a tu vida y a mi vida. Confiemos en este Dios maravilloso que sana, que restaura, que edifica y que está hoy listo para sanar tus heridas también. Vamos a llegar, llegamos al final y siempre con una oración en la cual quiero pedir por ti que me escuchas en este momento. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por este lindo día. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro sanador, eres nuestro Dios que nos restaura. Y te pedimos que nos llenes de humildad y que siempre esperemos en tu misericordia, que no nos desesperemos. Por eso te pido, Señor, la bendición para los que me escuchan y puedan tener estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. La misericordia de Jehová sea contigo en este día y con tu familia. ¡Feliz día!